Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 2, donde os voy a explicar todo lo relacionado con el comando o truco de Single Player, el llamado Player 8. Os voy a explicar para qué sirve, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer, cómo ponerlo, etcétera, ¿vale? Cuando estemos en la pantalla principal aquí de Diablo 2, donde podemos escoger entre Single Player, que es decir, un jugador, o Battle.net, que sería el online, tenemos que fijarnos la versión del juego que tenemos. ¿Por qué? Porque hay dos formas de poner este comando o truco. Digamos que en la versión 1.10 para arriba es una forma de ponerlo y en la 1.10 para abajo es otra forma de ponerlo. Evidentemente todos, casi todos, prácticamente todo el mundo ya estaremos jugando en la versión 1.14D, ¿vale? Entonces voy a explicaros los dos comandos que hay, que básicamente es muy parecido, ya lo veréis, pero bueno, por si da la casualidad de que alguno está jugando en la versión 1.10, ¿vale? Una vez que identifiquemos la versión del juego en la que estamos jugando, simplemente tenemos que ir a donde pone un jugador, que sería el correspondiente al single player, evidente. Vamos a pulsar y vamos a escoger cualquiera de los personajes que tenemos como si nos queremos hacer uno nuevo, ¿vale? Esto es lo mismo, va a funcionar en cualquiera. Vamos a escoger el puto pala y cuando estemos dentro, lo primero que tenemos que hacer es pulsar el intro. Cuando pulsemos el intro se nos abrirá el chat, ¿vale? Entonces, antes de decir nada más, ¿qué es lo que hace este truco? ¿Para qué funciona? Bueno, pues funciona porque lo que va a hacer es simular la cantidad de jugadores que tenemos en una partida como si fuese el Battle.net, es decir, el online, ¿vale? Para la gente que tenga la versión 1.10 para abajo, es decir, la 0.7, 0.8, 0.9 o incluso la 1.10, solamente hay que poner players y el número que nosotros queramos de dificultad, con un máximo de 8, ¿vale? Esto sería, pues si ponemos el 1 sería para volver a la dificultad normal, luego estaría el 2, para simular que hay dos jugadores en la partida, 3 serían 3 jugadores y así hasta el nivel 8, ¿vale? Que sería como si hubieran 8 jugadores en la misma partida. Entonces, lo que tenéis que hacer, si vosotros estáis jugando en una versión del juego de la 1.10 hacia abajo, simplemente sería poner players y vamos a poner, por ejemplo, el 8, ¿vale? A mí no me funciona porque tengo la versión más alta, la 1.14, como prácticamente todo el mundo. Entonces, si ponéis players 8 y funciona el truco, aquí pondrá players set a 8, algo así pone, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver en mi versión. Pero bueno, simplemente es eso, ¿vale? Entonces, si queremos volver a la dificultad normal, simplemente es darle al intro otra vez, pulsamos la flechita hacia arriba del pad, ¿vale? Y aquí ya vemos que nos aparece el último mensaje enviado. Por lo tanto, pues borramos y ponemos el 1, a la 41, no gilipollas, el 1. Y ya está, y así volveríamos a la dificultad normal, ¿vale? Entonces, ahora, para la gente que juegue de la versión 1.10 hacia arriba, es decir, la 1.10, la 11, la 12, 13 y 14, como yo, sería hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con una gran diferencia, y es que hay que poner el palito, ¿vale? Esta, yo qué sé, esta barra curvada hacia adelante, y poner lo mismo, players, y vamos a poner 8, por ejemplo, ¿vale? Es el mismo ejemplo de antes, y ahora veréis el mensajito que sale arriba, ¿veis? Aquí ya pone players set to 8, to 8, ¿vale? Esto está simulando ahora mismo de que hay 8 jugadores en la partida, por lo tanto lo que va a hacer el juego sería la dificultad como si hubiera 8 jugadores y la experiencia que vamos a recibir va a ser como si hubieran 8 jugadores en la partida. Esta espesura. Espesura, venga. Pero como veis, aquí ahora mismo la dificultad tampoco es que se note demasiado, ¿vale? Pero si nos vamos a Guarida del Mal, por ejemplo, pues ya lo notaríamos un poquito más en lo que son los sitios, pues un poquito más complicadetes, ¿vale? Aquí ya, bueno, veis que esto es muy fácil, pero a la gente que está jugando, por ejemplo, al infierno, pues para subir antes de nivel se tendría que poner player 8, player 7, player 5, ¿vale? Siempre graduando un poquito la dificultad en el caso de que le cueste más o menos. Vale, vamos a matar a este último. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé si tengo otra habilidad. Pero veis, estáis comprobando de que cuesta un poquito. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Flechita hacia arriba, ¿vale? Después de sacar el chat. Borramos. Vamos a poner la dificultad 4. ¿Veis? Aquí ahora es como si hubieran 4 jugadores en la misma partida. Vamos a buscar algún enemigo más. Aunque por aquí ya os digo que no se nota. Lógicamente no tengo un personaje alto en single player. Si no, lo probaríamos pues en esa dificultad, ¿vale? Bueno, dificultad de infierno y tal. Pero bueno, ya estáis viendo que esto está chupado. Aquí se matan un poquito antes. Aparte que son enemigos que son una mierda. Estos los estornudas encima y los revientas. Por lo tanto, no se nota demasiado. El paladín ya se está cansando. Su puta madre, qué rabia me da.
Vale, estando aquí, vamos a poner Players 8 y a ver cuánto dura. El bichito, que seguramente poco. ¿Veis? Sí, no. Aquí es poco, pero fijaros vosotros en la barra, de experiencia. Ya estamos recibiendo un poquito más cuando vamos eliminando a los enemigos. Pero esto realmente donde más se nota es en las dificultades más altas, pesadilla y sobre todo en infiernos, donde más se va a notar. Claro, evidentemente esto hay mucha gente que no lo usa, pero hay mucha gente que sí que lo usa y realmente va muy bien para subir rápido los, digamos, personajes, porque en single player nosotros no vamos a tener ayuda. En cambio, en Battle.net sí que tenemos ayuda por el hecho de que hay gente que nos puede rusear, nos puede dar objetos. Claro, el Battle.net siempre va un poquito más rápido por la ayuda que podemos recibir de los demás, pero en single player no vamos a recibir ningún tipo de ayuda, por lo tanto, tenemos este truco con el que podemos subir un poquito más de experiencia. Aquí estáis viendo, vamos a matar a otro. Por eso digo que va muy bien, ¿eh? Va muy bien el truquito. Vamos a poner otra vez Players 8 y vamos a subir de nivel ya lo que queda. ¿Habéis visto el Rakinichu este? Lo poquito que nos ha dado, o sea, bueno, lo poquito, ahí está. El cachito que nos ha dado. Pero ya os digo, esto se nota bastante más, pero bastante, bastante más en las dificultades más altas. Aquí en normal es algo estándar, pero lástima que no pueda enseñarlo. Pero bueno, ponerlo en práctica vosotros mismos si tenéis pues un personaje en single player en la dificultad de pesadilla o infierno. Y veréis cómo subís bastante más rápido. Pues ya está, chicos. Esto es lo que es referente al Player 8. No sé si lo conocíais, me imagino que sí, hay mucha gente que lo conoce, evidentemente. Hay gente muy nueva que se inicia en este juego que no lo conoce, por lo tanto, si eres un jugador nuevo y te gusta el single player, porque hay mucha gente que parezca que no, hay mucha gente que me ha dicho, oye, yo quiero una guía de single player, no os preocupéis porque estoy preparando una que muy pronto vais a tener, ¿vale? Lo que pasa es que estoy a full de vídeos, a full de peticiones, y es una puta locura porque yo realmente tengo muy poquito tiempo, ¿vale? Tengo muchas cosas que hacer en el día, y bueno, y poco a poco lo iré subiendo, así que no os preocupéis, tener mucha paciencia que la tendréis. Pero de momento pues he decidido traer el Players 8, este truco aparte para la gente que lo esté buscando, que solamente se centre el vídeo en el Players 8, ¿vale? Pero también lo vamos a poner en práctica en la guía de single player que voy a traer. Por lo tanto, no os preocupéis que lo veréis en acción. Y bueno, y eso nada, ya está, chicos. Nada más, no me voy a enrollar nada más porque realmente es un truquito bastante sencillo. No se necesita un vídeo de 20 minutos, por lo tanto lo dejamos aquí y cualquier cosita pues me lo dejáis en los comentarios. Y también os recuerdo que podéis entrar en el Discord, donde ahí podéis recibir todo tipo de ayuda, ¿vale? Hay mucha gente que está colaborando, que está hablando y bueno, es otra forma de pasarlo bien y conocer gente para cuando venga el Resurrected, si eres de aquellos que se lo va a comprar, pues ahí recibirás ayuda, ¿vale, chicos? Pues nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosita, lo dicho, me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao.